Cuénteme, niña Stephanie, ¿qué es lo que acaba de pasar? Pues nos acaban de retirar de ahí porque es una restringida, porque como pudieron observar, eso está como tocame y no me toques. Tocame y no me toques, mirame y no me toques. Así que ahí está la tuita, miren, nos sacaron. Pero todos modos logramos grabar lo que es algo para ustedes, porque yo creo que allá adentro no... Ya no van a dejar entrar ahorita. Vamos a ir a lo que es al otro lado, al fondo. Todo mojoso, ¿verdad? Vamos. Déjenme decirles que aquí son 3 hectáreas de puro terreno. De puro terreno. Ey, ¿y qué es lo que hay, po? ¿Qué es lo que venden ahí que veo que está lleno? Ah, comida y todo. No, no venden. Sí, yo pensé que era algo del museo, era. La casona. Ahí dice café, la casona. Eso era antes, o ahorita lo acaban de poner, vos. No creo. What? La gente que nos pueden decir. Ajá. Ey, sí, este era un desperdicio, que estuviera ahí. Sí, este, ¿cómo se llama? Perdiendo todo por eso, sonateco aquí, el... Este patrimonio cultural. ¿Qué opinas vos de eso, niña Stephanie? Sonsonate, pues lo invitamos a que venga aquí a turistear, porque no cae mal dar una vueltecita por estos rumbos, porque es bueno, la verdad. Vamos. Sí, está bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos aquí, ¿verdad? ¿A dónde? Ahí, mira, aquí hay volada, ¿ves? Porque te sentés y todo. Para allá andábamos nosotros, pues. Lastimosamente ya nos sacaron. Está lleno, ¿verdad? A mí. Va. Niña Stephanie, móntese. Y agárrese bien. ¿Qué es lo que hay ahí? No, mira ahí, vos. Aquí les vamos a mostrar una parte del la... vagón. ¿De la plataforma? Sí, pues sí, aquí es donde metían el carbón, ¿ves? Imagino yo, pues, si no, corríjanos, gente, por favor. ¿Sí? Espérate, dale, súbase, pues, niño. Ahí está, yo se ve, súbale. Deme la mano, pues, chiquirrines. Miren, pueden ver. Ahí está. Ahí está. Sí, yo creo que hay comidita, hijo. Creo que se haya choto, ¿no? ¿Qué de choto? ¿Qué de choto prueba? Pastel sí estamos regalando, pero no creo que sea de choto. Esto es lo más que se puede ver del centro penal, miren. Sí, aquí hay gente viviendo. Hay gente viviendo ahí, vos. Yo creo que está la calle, ¿verdad? Y la otra entrada. Como siempre hay una calle atrás. ¿Sí? Ah, sí, ve. Aquí hay gente viviendo. Ahorita sí vamos a ir a ver ya unos vagones que están bien viejos. Estos creo que sí no los han tocado, ¿verdad? No, estos no. Vamos allá a ver. Son iguales a los otros. ¿Cómo? Son iguales a los otros. Igual que los otros son, ¿verdad? Pero... Hay que verlo así, a lo antiguo. Ajá, a lo antiguo, sin que lo toquen así como cuando lo guardaron. Pucha, aquí sí hay un montón de polvo. Miren, ve. Que no han puesto grava o algo, ¿verdad? Mira. Pucha, que toda la gente se ha venido hasta por aquí. Vamos a ver. ¿A dónde? No sé. Venía Stephanie. A ver si se logra ver aquí. No, se ve algo oscuro. Pero, no, bien, más o menos se ve. Ya está cochoneta, ahí, ¿ves? Tócate ahí, ¿qué creo? No, no. Sí, este sí. A este sin tocar. Sin tocar, miren cómo se ha mantenido.
Bueno, ah, no, porque está muy oscuro. Ajá. Chico. Bueno, aquí ya andamos ya. Ya lo último, ¿verdad? Ya lo último que van a ver ustedes aquí. Sí, ya son los últimos vagones. No sé, fíjate. Gasolina quizá. Me imagino. Porque mira cómo son los tubos. Sí, aquí andamos ya en la Sensunapan. Es grande entonces, po. Con todo. Vamos a ir viendo, a ver hasta dónde. Y de ese lado también se puede entrar hoy. Veo que ahí está la entrada y todo. Chica, va con todo entonces, po. Tres manzanas, ¿cuánto dices que tenés? Este es el parque del ascenso, ¿verdad? Mira, ve. ¿Hasta dónde andamos, ve? Y lo mocharon. Sí, le dieron. Sí, pero como nadie es así, nadie venía aquí. Y esta vez poco lo acaban de hacer, de que le dieron moche quizá. Anda, miren. ¿Hasta dónde andamos? Terminan lavando los pies ahí. Sí. Ey, va que ha venido bastante gente. Yo creo que han venido bastante gente también de otros municipios que les ha gustado. Pues sí. No, así está con todo. Fíjate que no sé. Aquí por el ascenso, ¿verdad? Pero la primera calle, creo yo. La primera calle que está. Que salías allá. Aquí vamos por aquí cerca donde vive mi tío. Sí. Así que decidieron ir a Ignarola, si espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.